Es evidente que tu árbol genealógico incide en lo que eres y en lo que fuiste, y seguramente en lo que serás. Si además tu árbol genealógico va ligado a, bueno, un apellido tan ilustre como que casi te lo encuentras por cada rincón de tu ciudad, por cada espacio, ¿no? En cada momento, encuentras referencias a uno de tus antepasados, pues imagino que eso puede cambiar o determinar tu vida en muchos casos. Bueno, esto le ha pasado y le pasa casi en cada momento a nuestro invitado de hoy. Hoy estamos de tú a tú con Pablo Unamuno. Bueno, el apellido ya lo dice todo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estupendamente. Bueno, nieto de Don Miguel de Unamuno, yo creo que sobraba decirlo. Bueno, seguro que la mayoría, además de conocerte, el que no te conociera pensaría, ¿qué es de Unamuno? ¿Es nieto? ¿Qué puede ser? Pues es Sí, nieto. todavía hay algunas personas que me lo preguntan, dices, ¿nieto o bisnieto? Ya han pasado tantos años que murió mi abuelo, ya 70, 80 va a ser, y 80 hace este año, y todavía algunos dicen, ¿nieto o bisnieto? Hasta hace poco no, o sea, todo el mundo sabía que era nieto, pero ahora ya lo empiezan a dudar. Oye, ¿alguna vez lo piensa lo de, fíjate cómo me ha determinado esto mi vida, ¿no? ¿De dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, la verdad es que no mucho, ¿eh? No mucho. Durante toda mi vida en Salamanca tampoco he pensado yo mucho que yo me llamara Unamuno. Sí, sí lo he pensado porque mucha gente pues me ha recordado cosas de mi abuelo constantemente. Hace muchos años me encontraba por la calle y gente que lo había conocido, o había tenido algún contacto, algún encuentro fortuito con él, y me contaba que el encuentro fortuito que había tenido, lo había conocido, había coincidido con él en algún sitio. Esa gente poco a poco va desapareciendo. Ya quedan muy poquitos en Salamanca que conocieran a mi abuelo, muy pocos, muy pocos. Sé de alguno, ¿eh? Y últimamente, en las últimas décadas, las 2 últimas décadas, pues aunque ya no me encuentro con esa gente, pero sí me encuentro con sus descendientes. Y me dicen lo mismo que me contaron sus antecesores, me cuentan ellos. Pues mi padre o mi abuelo tuvo ocasión de encontrarse con tu abuelo en tal sitio y me cuentan lo que ya me había contado anteriormente su Qué curioso, ¿no? pariente. Es, es, Sí. Y es eso lo... es lo que ha sido mi vida en estos años. Claro, es lo diferente respecto a cualquier otra persona, ¿no? Que a nosotros nos hablan de nuestros antepasados, nuestros familiares, ¿no? Pero en tu caso te vienen de tantos lugares información, ¿no? Una avalancha, ¿no? Totalmente y constantemente, y cada vez más. Y yo me di cuenta que por eso, cómo se quiere y cómo se estima a mi abuelo en Salamanca. Me he podido dar cuenta en los últimos años, sobre todo del 12 para acá, que ha habido tantísimos homenajes, porque empezaron en el 12 con aquel año Unamuno que proclamó el ayuntamiento, y luego es que no ha parado del 12 para acá constantemente actos, y está todo lleno, lleno de gente, y me doy cuenta lo que quieren a mi abuelo aquí en Salamanca, muchísimo. Lo hablábamos antes fuera de micrófono, que es verdad que desde ese año Unamuno hacia el momento actual, ¿qué ha cambiado? ¿Es que crees que ha cambiado algo? No es que antes estuviera en el olvido, ni mucho menos, pero parece que de repente no ha resucitado en el imaginario colectivo, ¿no? Esta Pues figura. es cierto que parece que así ha ocurrido. Aunque ya digo que todas estas décadas anteriores la gente me recordaba que había tenido aquel encuentro fortuito o no fortuito con él, pero ahora es que es masivo, es que es masivo, es que cualquier acto está lleno de gente y no sé qué ha cambiado, y no sé realmente qué es lo que ha cambiado. Pablo, ¿recuerdas yo sé que no es fácil, pero ¿recuerdas la primera vez que alguien de tu familia o quien fuera te contó o te dijo las primeras palabras sobre tu abuelo al que no conociste? Sí, no sé si de mi familia o algún conocido. Y recuerdo, es una anécdota que yo cuento y lo cuento con cierta frecuencia, que alguien me dijo, me preguntó una vez cuando yo era muy niño, ¿y tu abuelo qué era? Y yo decía muy serio, un sabio. Lo que había oído decir a la gente, que tu abuelo es que es un sabio. Entonces yo cuando me preguntaban, mi abuelo era un sabio. Sí, pero la primera historia que te cuentan a ti, en tu familia, porque claro, si uno no ha vivido con su abuelo, no sé, alguien tendría que ser, pues, ¿sabes, Pablo? Tu abuelo era, ¿no? Me Sí, imagino. no lo recuerdo, no recuerdo. Sí recuerdo esto que digo, que oiría decir esto de que era un sabio y entonces yo lo repetía pues como una cacatúa. Pero no recuerdo cuando por primera vez alguien de mi familia me contó algo de abuelo, no lo recuerdo. Cuando, bueno, el tiempo iba pasando, iba siendo consciente de lo que representó la figura de Miguel de Unamuno, ¿cómo decirlo? ¿Te resultó como muy, muy grande lo que ibas descubriendo? Sí, yo creo que sí. Era para mí un orgullo, evidentemente, un orgullo en todo lo que yo iba aprendiendo, me iban contando, iba leyendo de mi abuelo. También una responsabilidad, ¿eh? Orgullo, responsabilidad, temor,
¿Por qué? Temor. ¿Por qué? Porque creer que no estás a la altura. Porque muchas veces, a lo mejor, o algunas veces, Unamuno, pues tú tienes que, y a lo mejor te estaban exigiendo algo que tú no podías dar, y entonces a veces pues podías tener temor de que te fueran a exigir aquello que tú no podías, a lo que tú no podías alcanzar, porque no te dan inteligencia. Bueno, no tienes las habilidades. Erais un montón de nietos, de todas maneras. Sí, 13. Yo soy el más pequeño, ¿eh? Yo soy el más pequeño de todos, 13 en total. ¿Y el único que vive en Salamanca? El único que vive en Salamanca. Ah, vivía otra nieta, Carmen, que murió ya hace 5 o 6 años. Carmen, con su marido Luis Santos, y murieron, los dos murieron en un accidente 5 o 6 años ya hace. Y según ibas conociendo esas historias, ¿te generaba curiosidad por saber más? Sí, sí, eso siempre, sí. Sí, siempre lo hemos preguntado, y cuando vivían mis tíos, no digo mi padre porque yo era muy pequeño cuando murió, pero cuando vivían mis tías y mis tíos, pues sí le preguntaba cosas, ¿eh? O mis primos, el mayor, sobre todo el primo mayor que también murió, que es el único que tenía recuerdos de su abuelo, el único primo mayor. Y sí le preguntaba cosas. Sin embargo, tú no te dedicaste a las letras. No, yo me he dedicado a la medicina. Exacto. Yo me he dedicado a la medicina. ¿Nunca tuviste esa, no sé, esa inquietud de seguir un poco el camino de tu abuelo? Yo creo que no se me ha dado bien, ¿eh? Yo creo que alguna cosa, o sea, he escrito cosas, evidentemente, pues siempre escribes cosas y he publicado en el periódico cosas, notas, y, pero yo creo que no era una de mis actitudes mejores. Creo que no. ¿Lo de la medicina fue vocacional? Sí, yo, bueno, no sé si era vocacional, supongo que sí. Mi padre era médico y yo creo que desde niño siempre dije, yo quiero ser médico, pero tengamos en cuenta una cosa, cuando yo era un niño, ¿qué facultades había en Salamanca? Estaban medicina, ciencias, derecho y letras, eran las, bueno, no sé si farmacia existía también, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Entonces es que había tan pocas facultades, o ciencias, ciencias química, medicina, derecho y letras. Entonces, bueno, yo creo que fue medicina porque a lo mejor es lo que había en Salamanca, también mi padre era médico, o sea que también a lo mejor vinieron por ahí las cosas. ¿Qué te aportaba la medicina? Bueno, pues es algo que me atraía, el solucionar problemas médicos de la gente, y es que te llena, ¿eh? Te llena, y durante 40 años que he sido médico, pues a mí me ha llenado el estar ayudando a los demás. A la vez, bueno, lo he hablado con algún compañero tuyo, a la vez genera sus problemas, ¿no? Ah, claro, claro, siempre, sí, tienes una responsabilidad, ¿eh? No cabe duda, y eso tienes que tenerlo en cuenta siempre que estás ejerciendo, la responsabilidad que tienes. Ya cierto que la especialidad que yo tenía, dermatología, no tenía la responsabilidad que tienen otras especialidades como traumatología o ginecología, pero también tiene su responsabilidad, claro. ¿Por qué elegiste esa especialidad? Por mi profesor de dermatología en la carrera, que era el profesor García Pérez, don Antonio García Pérez, fue uno de los mejores profesores que yo tuve, me estaba encantado en las clases, me enamoró totalmente en sus clases, y eso hace mucho al elegir una especialidad. Si tu profesor es bueno y te llena y le sigues, pues cuando yo terminé la carrera, pues a mí me había seducido totalmente mi maestro, que fue el profesor García Pérez. Y que tenía tan de tan bueno, ¿no? Para que pues las clases eran amenísimas, las daba muy bien, era muy didáctico. Luego cuando hablabas con él, era una bellísima persona. Bueno, no sé, nos llenaba. Y de hecho, yo creo que el profesor García Pérez, que fue catedrático aquí 12 o 14 años, no recuerdo, pues yo creo que sacó muchísimos alumnos aquí, muchos dermatólogos. Bueno, es curioso e interesante además decirlo aquí en la Casa Unamuno de la Universidad de Salamanca, ¿no? Yo creo que al final el docente debe tomar nota, ¿no? de esto, al final tiene que ser un referente para los estudiantes. Sí. Yo luego he sido profesor de dermatología aquí en Salamanca, yo era, le sucedía a él en la cátedra, hubo otros por medio, evidentemente, pero bueno, luego yo he sido catedrático aquí. Y seguro que tenías eso presente, ¿no? Al final. Sí, claro está, claro está. El seducir a tus alumnos, el hacerles. Sí, claro está. Transmitir tu pasión, entiendo. A mí me gustaba mucho, me gustaba dar clase. Fue una pena, cuando yo lo dejé, me hubiera gustado continuar un poquito más, pero bueno, no pude continuar, porque tenía que dejar la docencia y el hospital, y como, bueno, quería dejar el hospital y seguir con la docencia, pero no pude. Pablo, ¿y cómo se vive ahora? Bueno, iba a decir desde fuera, tampoco es exactamente desde fuera, porque hablaremos, estás muy vinculado muy pendiente de cómo funciona la sanidad, de en qué momento estamos bien, estamos mal, pero bueno, digamos fuera del ejercer cada día,
¿cómo lo llevas? ¿Cómo se lleva esa otra vida, digamos? Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer otras cosas. Yo lo tenía yo muy claro, que yo no quería quedarme hasta los 70 años en el hospital y en la universidad. Sí me hubiera quedado un poco más, pero en el hospital no tenía ganas de quedarme hasta los 70 años, porque es que hay más cosas que hacer. Hay otras cosas. A mí me llenaba mi profesión, ¿eh? Me llenaba mi profesión como docente y como médico, me llenaba. Pero yo creía que había más cosas que hacer, y tú no puedes gastar toda tu vida en una sola cosa. Yo quería viajar, quería hacer otras cosas, quería leer, cosa que no me ha dado tiempo durante la carrera. Mientras he estado ejerciendo, me daba muy poco tiempo para leer. Ahora estoy leyendo mucho y viajando cuando puedo. A la vuelta de pausa te voy a preguntar por algo tan grande, que es cómo está nuestra sanidad. Bueno. Es una pregunta muy fácil, ¿no?, de hacer, pero, sí, vale. Pero para responder difícil. Por cierto, ahora que estamos hablando un poco de temas médicos, estás ahí en recuperación de tu gemelo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso de que te quería hacer cosas, pues he sido muy deportista y recientemente me he roto un gemelo. Y estoy en plena rehabilitación, pero estoy muy bien. Bueno, lo tenemos sentadito para que pueda acabar bien la entrevista, recuperándose. Y enseguida, a vuelta de pausa, le vamos a preguntar más cosas. Soy con Pablo Unamuno, enseguida continuamos. Aquí seguimos. Habíamos dejado una pregunta un poco ahí en el aire y pendiente, y la retomo. ¿Cómo está nuestra sanidad, así dicho sea de pronto? Está un poquito enferma ahora. Está un poquito enferma la sanidad. Tenemos una de las servicios de salud mejores del mundo, una de las mejores sanidades, sin duda ninguna, ¿eh? Sin duda ninguna de las mejores. Y de hecho, bueno, pues sabemos que Estados Unidos, Obama, quiere tomar nota de cómo lo tenemos. Lo tiene difícil, ¿eh? Pero bueno. Ahora, sin embargo, está un poquitín enferma, está la delicada. Hay muchos recortes, está habiendo muchos recortes en sanidad. Lo cual va en detrimento de ella, se está notando. Hay muchos intentos de privatización, y de hecho se está consiguiendo privatizaciones de algunos sectores, de algunas partes de la sanidad, lo cual va en detrimento. Y por eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que protegerla, que la sanidad es de todos y que la sanidad no se debe de vender, que tenemos que protegerla porque tenemos una de las mejores del mundo. De entrada, precisamente por eso, ¿no? Porque es quizá una de las cosas de las que podemos presumir, ¿no? Sí, sí. Y claro, lo que se tiene que dar cuenta la administración es que si hay empresas que quieren entrar en sanidad, que quieren, y la administración se la está entregando en algunos casos, es porque la sanidad es un negocio, y no podemos, y la sanidad pública no se debe de entender como un negocio, ni mucho menos, sino como un servicio, que es muy distinto. Es un servicio y no puede ser rentable. Pues la sanidad nunca va a ser rentable, pero lo quieren convertir en un negocio en algunas empresas. ¿La indefinición política del país contribuye a lo que está pasando? Bueno, yo no sé si ahora en estos meses, quizá no, en estos últimos meses yo creo que apenas se está hablando, pero no, seguramente no. Lo dices por los meses estos que estamos sufriendo. Sí, sí. Yo creo que no, que viene ya desde hace varias legislaturas que se está queriendo meter mano a la sanidad, y de hecho lo está metiendo, ya no solamente este gobernador, el anterior también abrió la puerta para que entraran los dineros privados en la sanidad. ¿Cuál es tu receta, o mejor dicho, tus preceptos, digamos, obligatorios o básicos que debe cumplir nuestra sanidad? Que sea universal, y no lo se ha perdido con el decreto del 12 con el decreto de abril del 2012, que sea universal es fundamental. Son muy pocos los que han perdido la sanidad, pero algunos la han perdido. Que sea solidaria, es decir, que todos paguen la sanidad. Y sigue siendo, eso sí, es solidaria, porque se está pagando vía impuestos, y los impuestos los pagamos todos, unos más que menos y otros mejor que peor, pero bueno, como los paga el Estado vía impuestos, es solidaria, y que sea equitativa, es decir, que todos tengan los mismos derechos, y eso de momento también es cierto, que todos tenemos los mismos derechos. Mal asunto el día que la sanidad pública deje de ser pública y sea parte pública y privada, porque no todos tendremos los mismos derechos, ¿eh? Pero actualmente universalidad, solidaridad y equidad son los tres pilares fundamentales de nuestra sanidad pública.
los tres pilares fundamentales, no los podemos perder. Pablo, ¿qué crees que opinaría tu abuelo? ¿De la sanidad o de la situación política? Pues mira, de la sanidad, pero si quieres contarme la situación política, pues también. De la sanidad no estoy muy seguro. Mi abuelo creo que era un poco hipocondríaco. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí, que era un poco... Él creía que tenía muchas enfermedades, no sé si las tenía o no las tenía, pero bueno. No sé qué diría de la sanidad. Él era muy amigo de muchos catedráticos de medicina, y se llevaba muy bien con todos ellos. Pues supongo que estaría siempre al lado de los, al lado de la Facultad de Medicina. La defendió. La Facultad de Medicina era una de las facultades libres que había aquí en España cuando mi abuelo fue rector. Fue una de las facultades libres, es decir, era una facultad que dependía de la Diputación y del Ayuntamiento, no era estatal. Y fue en la época de su rectorado cuando se pasó de ser libre, una facultad libre, a una facultad estatal, dirigida y sufragada por el Estado. Y él lo defendió eso, defendió la Facultad de Medicina como estatal. Hablando de defender, también defendió, además en un momento, como hablabas antes de la política, un momento difícil en aquel entonces también por la corrupción, que es algo que casi no recuerda al momento presente que estamos viviendo, ¿no? Sí, y cuando me has preguntado qué pensaría tu abuelo, te he preguntado de sanidad o de la situación política. Lo que diría de la corrupción ahora sería terrible, ¿eh? Sería terrible. Lo que diría es lo que escribiría, porque él decía que tenía su arma fundamental era el lapicero. Él decía que sobre todo aquello sí que hacía daño un lapicero y no las pistolas, y lo que escribiría a propósito de la corrupción lo podríamos imaginarlo, sería terrible. Bueno, en esta entrevista tenemos constantemente detrás de ti la cara de tu abuelo, en este retrato, en la casa Unamuno. ¿Es un desgaste para ti el representarle en tantos actos, tantas cosas? Sí, en algún momento me he sentido un poquito cansado, pero orgulloso de ello, y no renuncio, y en el 12 que hubo tantísimos homenajes y había días que había dos, uno detrás de otro, pues tenía que salir corriendo de uno para entrar en el otro, porque yo quería estar, era el único nieto, hay otros dos bisnietos en Salamanca, pero pocos miembros en la familia, bueno, pues yo creo que teníamos que estar, y bueno, era un desgaste, bueno, pues algunas veces era un pequeño desgaste, pero yo estaba encantado, y estaba muy ilusionado y lo agradecía muchísimo y fui a todo lo que pude. Bueno, sin ir más lejos, hace poco también has estado en la alberca, bueno, sí, constantes, los, sí. Creo que en la Plaza Mayor, ¿verdad? Han puesto un... En la Plaza Mayor, en un lateral, en una boca calle, pero nada, justo a 2 metros de la plaza, han puesto un retrato que ha hecho Florencio Maillo, muy bonito, muy bonito, y que lo ha pintado con unas técnicas que no estoy seguro, yo creo que es un acrílico que han mezclado con ceras para impermeabilizar, y lo ha pintado sobre... latón. Él decía lo que se utiliza para tejados y proteger de la humedad, que debe ser latón, y lo ha pintado, ha quedado precioso. Entonces casi va a presidir la plaza, no está en la misma plaza, pero casi va a presidir la plaza de la alberca. Dices que ahora tienes más tiempo para leer, sí. No sé si eso te ha servido también para leer algo más de la obra de Inacabable, sí, ¿no? Sí, sí, últimamente, efectivamente. Yo no hubiera podido hacer frente a todos estos años representando a la familia en los homenajes de mi abuelo si no me hubiera jubilado, hubiera sido imposible, porque he tenido más tiempo para leer su obra, para aprenderme su vida, su biografía y para poder representar a la familia y tal vez con mucha frecuencia decir unas palabras a propósito de ellos. Siempre he tenido la duda, a ver si me sacas de ella, a ver, de cómo, porque me llega información contradictoria, de cómo se veía a Miguel de Unamuno en su ciudad natal, en Bilbao. Bueno, yo creo que últimamente bien, ha habido unos años que ha sido un poco denostado, recordemos hace, ya no recuerdo cuándo, pero hace 10, 12 o 15 años aquel busto que estaba, no sé exactamente en qué zona de Bilbao, lo echaron a la ría de Bilbao, lo quitaron de allí y lo tiraron a la ría de Bilbao, porque mi abuelo no fue nunca nacionalista. Bueno, no fue nunca nacionalista, pero él amó al País Vasco y amó su ciudad natal, amó su Bilbao, amó su bochito por encima de todo. Pero lo que pasa es que no era nacionalista, ni defendió la lengua vasca por encima de todo. Él defendió el castellano, la lengua castellana, el español. Y entonces aquello no fue muy bien visto por los partidos muy nacionalistas. Pero yo creo que las cosas han cambiado. El alcalde de Bilbao, Azcuna. Iñaki Azcuna. Iñaki Azcuna, uh-huh. Que murió ya hace
dos o tres años, bueno, hace 2 o 3 años que murió, lo defendió por encima de todo y yo creo que lo puso a Miguel de Unamuno en el sitio que tenía que estar en Bilbao. Bueno, hablando de sitios, yo creo que has visitado muchos sitios por tu abuelo, ¿no? Yo creo que llegaste ahí a Fuerteventura también, ¿verdad? Y bueno, unos cuantos. He estado hace muy poquito en Fuerteventura porque organizaron allí un curso de las ciudades donde vivió Unamuno. Entonces fue un curso monográfico y alguien habló de Bilbao, alguien habló de su estancia en Madrid, alguien habló de su estancia en Fuerteventura, alguien habló de su estancia en París y yo, a mí me invitaron a hablar de Unamuno en Salamanca, lógicamente que es donde más vivió, y entonces fui yo a hablar del tema este. Unamuno, bueno, allí en Fuerteventura creo que, bueno, estuvo en el exilio, ¿verdad? Estuvo en el exilio, sí, 4 meses. Dejó una profundísima huella en él, la isla, ¿eh? Y la isla dejó una huella en él y él dejó una huella muy profunda en Fuerteventura. Le quieren como aquí en Salamanca, ¿eh? Es que estuvo 4 meses allí, o 6, muy poco, de febrero a agosto, nada. Y le quieren muchísimo, ¿eh? Bueno, te he leído que más allá de la imagen seria, ¿no?, recta que él transmitía, que era un hombre muy cariñoso en lo familiar, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo no le conocí, ya te puedes imaginar, ¿no? Yo no tengo los 80 años que hace que murió, pero lo he oído contar a mis tíos, lo he oído contar a mi primo, el mayor, el que ya falleció también, el que tenía recuerdos, como dije, de él antes. Y era muy cariñoso con sus hijos y con sus nietos. Él jugaba con sus hijos, sobre todo con los primeros. Luego, al final, creo que ya decía mi tía María, que la última que murió, dice, nosotros, los más pequeños ya jugábamos menos con él porque tenía muchas ocupaciones, pero él jugaba en el suelo con sus hijos, hacía ristras de palabras, o hacía gorros, o hacía pajaritas de papel, y jugaba con ellos, y con sus nietos también. Pablo, acabo ya. Hoy, en el tiempo que tenemos, en el que estamos, el tiempo que vivimos, una figura como la suya, de alguien tan, tan ilustrado, tan inteligente, tan culto, ¿sería igual de valorado ahora que antes? Supongo. Es decir, ¿valoramos igual esto con el devenir de los tiempos? ¿Valoramos la cultura como se valoraba hace unos años, no sé, o unas décadas? Pues pregunta difícil de contestar, pero supongo que sí, pero no te sé decir ciertamente. ¿Porque tienes alguna otra idea o no crees? No sé si la... ¿Es algo que podamos discutir o dialogar? Al final todo se puede discutir, pero no sé, es como la percepción de que quizá hoy... No sé, a lo mejor no degustamos tanto este tipo de personalidades o la inteligencia de quien nos transmite cosas más artísticas. No sé si estamos en un mundo un poco más superfluo, no lo sé, lo dejo ahí, quizá en algún momento me lo parece. A lo mejor los medios de comunicación ahora, que si el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, estamos más distraídos que con las tertulias a las que él era muy aficionado y la gente asistía y le escuchaban, no sé, a lo mejor es un poco lo que ha cambiado. Los teléfonos móviles y las televisiones nos tienen absorbidos en eso. Tal vez. Quizá no por decir algo, no, bueno. Yo lanzo ahí como una percepción un poco personal, quizá ahora todo va muy rápido, ¿no? Y a veces cuando todo va muy rápido es más difícil pararse a pensar, ¿no? Sí, es posible, sí. Bueno, es una manera tampoco, una reflexión genérica. ¿Qué pensaría Miguel de Unamuno de esto, ¿no? De este mundo que vivimos ahora? Esto sí me lo pregunto. Y tan ajetreado y tan sin tiempo. Yo muchas veces he pensado, digo, ¿cómo pudo escribir lo que escribió mi abuelo Miguel de Unamuno? Lo que pudo escribir, porque es que son muchísimo, y 9 hijos, y dar clase, y las tertulias, y la política. Madre mía, lo que pudo escribir, y sin ordenador. Y todo eso, y bueno, con la pluma. La pluma y sin ordenador, sin máquina de escribir. Parándose a pensar, porque pararse a pensar hoy en día cada vez es más complicado. Bueno, Pablo, que un placer. Bueno, gracias por representar la figura de Miguel de Unamuno, por tener un poco su legado aquí, ¿no? Ya, bueno, pues nada, ha sido un placer a mí también esta conversación, este ratito. Pues nada, te deseamos que sigas tu buena evolución con el gemelo y que sigas disfrutando ahora de la vida, ¿no? Y peleando también por esa sanidad pública que todos defendemos. Sí, esa hay que defenderla, por encima de todo. Un placer, gracias, Pablo. Gracias. Hemos estado de tú a tú con Pablo Unamuno, el nieto del grande, de don Miguel de Unamuno, uno de nuestros grandes referentes, si no el que más. Gracias, hasta el miércoles, adiós.